Saludos y muy buenas tardes a toda la fanaticada de baloncesto escolar. Aquí nos encontramos con el director escolar de la Junta High. Y comenzando con la pregunta, ¿quién es usted y cuál es su papel dentro de la escuela y dentro del torneo? Pues mi nombre es el señor Ángel Ortiz Marrero, soy el director escolar de la Escuela Superior José Emilio Lugo, única escuela superior de nuestro pueblo. Mi función primordial es, ¿verdad?, velar por la seguridad, por la educación de nuestros estudiantes en el pueblo de Amor. ¿Cómo estamos en la tercera copa del gigante de la Junta aquí, un torneo que se ha celebrado los últimos años? ¿Cómo la ha apoyado la comunidad y el plantel escolar de este torneo? Como bien usted menciona, está la tercer año de la Copa. Para mí es la primera, apenas comencé en la Escuela Superior en el mes de abril. El apoyo de toda la comunidad escolar con nuestro programa, pues siempre ha sido dar la milla extra, de colaborar con ellos en todo lo que sea posible. Siempre las facilidades de la escuela están disponibles, la cancha de la escuela para todos los equipos que compone, ¿verdad? Lo que es lo que son las escuelas públicas de Puerto Rico. Y por última pregunta, para finalizar, ¿qué mensaje de usted le estaría dando a esa comunidad estudiantil, a la comunidad de la Junta? ¿Algún mensaje que quiera llevar? El mensaje es que el deporte nos saca, ¿verdad?, de las calles, el deporte nos lleva a seguir hacia adelante, a entrar en la vida, tomar becas para nuestros estudios. Hemos visto cómo nuestros estudiantes han mejorado significativamente en los estudios, en su conducta. También queremos agradecer a todos los padres, que sin la ayuda de los padres esto no sería posible, ya que no se compone solamente de los entrenadores y patrocinadores, sino del apoyo que tenemos de nuestros padres, que es el staff que está corriendo esta tercera copa. Así que gracias y seguimos con la próxima entrevista. A toda la fanaticada de Sport Vision, aquí nos encontramos con una de las personas más importantes de este pueblo de la Junta. Nos encontramos aquí con Luis Quiñones, mejor conocido como Q. Q, ¿cuál es tu papel dentro del colegio, de la escuela, la Junta High? ¿Qué significa para ti este pueblo de la Junta? Primeramente, saludar a todos, ¿verdad?, a los que están viendo este video de esta entrevista. Este programa que comenzó hace 6 años atrás, mi primer rol fue como de padre. Porque tenía mi hija que estuvo aquí jugando 4 años, y luego me convertí dentro del rol asistente del equipo femenino. Y poco a poco, ¿verdad?, que hemos trabajado y tratando de que el programa de la Junta High crezca, pero ahora estoy en el rol de coordinador del programa de baloncesto de la Junta High. Mi esposa, que es maestra de la escuela, pues es la directora del programa, y pues ahora estamos trabajando dentro del programa, levantando los programas de senior masculino, junior masculino y obviamente senior femenino. Para mí, ¿verdad?, el trabajar para mi propio pueblo, porque yo trabajo en el pueblo de Lares, ya de más de 27 años trabajando en el pueblo de Lares. Para mí, trabajar para la escuela que donde yo me gradué, para mí es algo bien bonito, algo emocional. Y más cuando tú ves que tus hijos salen de ahí. Así que para mí es darlo y verdaderamente no espero nada a cambio. Lo que espero es dar. Estamos aquí en la tercera copa del gigante de la Junta. Tengo entendido que eres el organizador de este torneo. ¿Cómo ha sido esa organización? ¿Cómo ha sido ese trabajo dentro de esta comunidad de la Junta? Pues mira, yo siempre le digo, ¿verdad?, digo nosotros, porque aquí no es Q nada más. Aquí hay un grupo de personas, tanto el coach Puy, mi esposa, los padres, que para mí los padres son tan importantes, que siempre dicen que sí y las puertas siempre están abiertas a sus ideas, a su aportación, ¿verdad? Y como yo le digo, no es yo, es nosotros, pero estamos celebrando la tercera Copa El Gigante. Esta copa es exclusivamente para escuelas públicas. Comenzamos el primer año menos de 20 equipos, el año pasado subimos un poquito la matrícula sobre 20, este año tuvimos 43 equipos. Y aquí estamos nuevamente, ¿verdad? El cual tengo que agradecer también al señor Ariel Díaz, al señor alcalde, porque me presta las facilidades para que esto se lleve a cabo. Estuvimos llevando este torneo desde el martes. Comenzamos en la Escuela Superior de José Emilio Lugo. De la José Emilio Lugo, obviamente, tuvimos que jugar simultáneamente, tanto aquí en el Coliseo como en la escuela. Agradecido también, ¿verdad?, que no quiero que se quede nadie, del señor Ángel Ortiz, que es el director en propiedad ahora mismo de la Escuela José Emilio Lugo, que con los brazos abiertos ha dicho que sí y que nos da esa confianza para trabajar con este proyecto. Y antes de finalizar la entrevista, ¿algún mensaje a la fanaticada, a la comunidad de la Junta, Sí, jugadores? bueno, primeramente a la comunidad de Junta que le den seguimiento al baloncesto escolar, ¿verdad?
hay que saber identificar y conocer el concepto baloncesto escolar. A ver, ¿verdad? Que tenemos, sabemos, la Liga Federativa, Virolax, tenemos los torneos de colores, torneos municipales, torneos de barrio, pero que conozcan el concepto baloncesto escolar, porque cuando hablamos de baloncesto escolar, estamos hablando de estudiantes atletas, donde enfatizamos en lo académico y también queremos enfatizar en el desarrollo deportivo. Y en eso, pues, obviamente, esa es la diferencia del baloncesto escolar. Sabemos, nosotros hemos tenido casos de estudiantes que no cumplieron con el mínimo de 2 puntos, que es lo que se les requiere, y se han quedado sin jugar por lo menos 10 semanas. Ayer se dieron la entrega de notas y esperamos que esos estudiantes hayan subido sus notas para que puedan. Te queremos dar la oportunidad. La bola de baloncesto siempre nos persigue y así estamos, porque muchos de esto no es que yo lo haya buscado, ni las personas que estamos en esto, es que ha llegado a nosotros. Así que le exhortamos, ¿verdad? A las personas que le den seguimiento, tenemos nuestras páginas en las redes sociales y queremos agradecer a ustedes y a las personas que siempre se han acercado a nosotros para hacer una alianza para poder llevar este proyecto a cabo. Así que gracias. A toda la fanaticada de Sport Nation, ayúdame. Muy buenas noches, amigas y amigos, fanáticos de Sport Vision PR y del baloncesto escolar. Nos encontramos en vivo aquí desde el Coliseo Rafael Yule, en el pueblo de Adjunta, donde estamos celebrando la tercera Copa, el Gigante. Y este es el partido culminante de esta Copa, ya que es la tercera final, la categoría senior masculino de la escuela. Los locales, José Emilio Lugo, se están enfrentando ante la escuela Juan Serrayes. Oye, y comienza con el canasto la escuela Juan Serrayer con 2 puntos. Mi nombre es Diego Martínez y estaré en los comentarios y en la producción junto a mi compañero, el profesor Javier Otero. Muy buenas noches a toda la fanaticada del baloncesto escolar. Última final entre el equipo de la Juan Serrayer y la escuela Emilio Lugo. Adjunta, mejor conocido como Adjunta High. Adjunta High, estamos viendo el canastazo. El canastazo que fue producido por Joshua Negrón. Así que primer canasto del partido, 2-0. Ahora los locales buscando responder. Y Juan Serrayes comenzando a defender una zona 1-2-2. Y bonito el pase dentro del perímetro. Canasto del jugador número 13, Alexis Mazol. Oye, y escriban en el chat qué equipo le va y cuál es su jugador favorito. Así que esperamos un partido reñido. Juan Serrayé al ataque. Oye, le queremos enviar un saludo a su entrenador que no está aquí, a Ronnie Pagán. Ronnie Pagán. El de la Juan Serrayé. Así que, Ronnie, donde quiera que esté, un saludo, ¿verdad? De acá, de Sport Bichon PR. Pase en el medio. Intercepta Diego Vigas. Diego atacando por el lado derecho. Bonito pase de Diego y mejor el canasto del jugador número 9, que lo es Miguel Casillas. A Diego Viga le dimos clase. Yo le di clase cuando estaba como en primer grado. Y yo tuve el honor de dirigirlo. Así que hubo falta personal del jugador número 6 por parte del equipo de la Juan Serrayer, Norman Caraballo. Primera falta del partido. 5 minutos con 13 segundos. Vemos el equipo de la Junta que intercepta a Diego Vigas por el lado izquierdo y recibe la falta personal. Así que visitará lo que es la línea de los suspiros Diego Vigas.
Así que estamos viendo la repetición del canasto anterior. Y consigue el primero. 5-2. Para su segundo intento. Y consigue el segundo. Así que Diego Vigas con 4 puntos. No, con 2. Con 2 puntos y la asistencia. Exactamente, eso es correcto. Con 2 puntos y la asistencia, así que... Ahí vemos el tiro de larga distancia mandando fuego, fuego, fuego. La Morten quemando la malla a manos de Fabián Fernandini. Vamos a ver ese replay con el triple. Quemando la malla. 6-5 el marcador. Pasa adelantado para Diego Vigas, que ahora sí lleva 4 puntos en el partido. 8-5 el marcador. Comanda la ofensiva Brian Lamboy. Brian ante la defensa del equipo de Juan Serrayé. Y hay falta personal y la falta es ofensiva. Estamos viendo la repetición, el replay. Y el canasto trae ustedes por Diego Vigas en la transición. Así que Juan Serrayé al ataque. La Serrayé Family. Y el equipo de Ajunta jugando a una misma zona. 1-2-2. Pase en el bloque. Y hay falta personal. Y grabar a 2 intentos el jugador número 1 por parte del equipo de Juan Serrayé, Matthew Vidro. Vidro. Así que siguen conectándose las personas a la transmisión. Y falla el primero. Oye, saludo ahí a Vida Deportes, Sabor. Sabor. Que siempre están apoyándonos. Y la... consigue el segundo. 9-5 el marcador. Así que a la ofensiva ahora. El equipo de la José Emilio Lugo de Ploda Juntas. Oye, ¿y cuáles fueron los resultados anteriores en la categoría junior masculino y senior femenino, Javier? Pues mira, en el partido anterior, que fue el femenino, se llevó la victoria el equipo de Lares. Ahí se estaron 40 y... Lo voy a decir ahora. Se estaron 31 por 18 por 19 fue la victoria de Lares High sobre Ajunta High. Y seguido el partido de Junior, que quien realizó lo fue Doctor Pila versus la vocacional de Arecibo, Antonio Luchetti, que el partido culminó 47-45. Partido bien cerrado a favor de Vocacional de Arecibo. A favor de Luchetti, sí. Y oye, y anotó el número 23 de la José Emilio Lugo. Fue el último en anotar. Adián Echaban Díaz. Así que 9-7 el marcador. La tiene Vigas. Pase para su compañero, el número 9, con el jumper. Falla, rebote. Y mejor el canasto del número 25 de la Juan Serrayes. Juan Serrayes, Denis Pacheco. Oye, y este nombre me suena bien conocido. Sí, tuvimos la oportunidad el año pasado en lo que es la Liga del Idespo, donde tuvimos la oportunidad de transmitir varios partidos de la Juan Serrayé, y estaba este muchachito, que es un buen prospecto para un sexto escolar. Así que 11-7, Lamboy. Sigue el movimiento, el equipo de la Junta. Lamboy solito desde el corner. Falla, rebote de la Junta. Balón que recupera nuevamente el equipo de la Junta con el triple. No lo consigue en esta ocasión y el balón sale fuera de la línea. E indica al oficial Orlando González que le corresponde al equipo de la Junta. Ay, cuando restan 2:29. Saque en la línea base. Recibe Lamboy. Lamboy realiza el pase en el medio. Cuando despala el canasto, hace el instinto, no lo consigue. Adrián, nuevamente con el triple. 3 triples corridos consecutivos para el equipo de la Junta, que no ha logrado
Han sido varios los intentos. Y ahí vemos el jugador de Juan Serrayé, que él mismo se cerró, se defendió, ya que atacó cuando habían cuatro camisas de color violeta. Así que 2:06. Javier, le recordamos a todas esas personas que estamos en el canal de YouTube y también en Facebook. Para todas esas personas que no tienen la red social Facebook, así que cualquiera de las dos nos pueden sintonizar este partido. Así que Lamboy para Adián Echevandía. Pase para Fabián. Fabián para Yariel. Sigue en movimiento del equipo de adjuntas. Y turnover. Así que el balón le corresponde al equipo de Juan Serrayé. Juan Serrayé con el jumper. Rebote del equipo de adjuntas. Y adjuntas se ha mantenido en el con un marcador de 7 puntos. Ya han tenido varios intentos, no han podido conseguir. Siguen intentando desde la línea de 3, donde no han podido ser efectivos todavía. Ahí vemos a Denis Pacheco. Y vemos ahora el ataque del equipo de Juan Serrayé, que tampoco lo logra. Ya ambos equipos han pasado por 1:30 sin poder anotar. Ahí vemos la buena defensa del equipo de Juan Serrayé, que comienza la transición. Bandeja fácil para el equipo de Juan Serrayé. Luego de varios intentos consiguen el canasto Joshua Negrón. Y hay tiempo pedido por el entrenador Enrique Puy. Nosotros vamos a una corta pausa y regresamos. ...40 segundos por lugar de este primer periodo. Así que Juan Serrayé con la ventaja de 6 puntos... José Emilio Lugo al ataque. Ahí vemos a Lamboy, que recibe la falta personal. Irá para 2 intentos... Brian Lamboy. Va para su primer intento y consigue el primer punto, número 8 para el equipo de adjuntas. Y consigue el segundo. 9-13 el marcador. Jumper corto. Adjunta para cerrar el marcador. Más cerca. Y ahí vemos la chapa del equipo de Juan Serrayé, cuando restan 16 segundos, pero continúa perteneciéndole la posesión ofensiva al equipo de la junta. Tiro desde el corner, que se quedó cortito. Transición de Juan Serrayé. Tiro muy desesperado para el equipo. Y estaba mucho tiempo todavía. Sí. Restan 3. Lamboy desde mitad de cancha. Y estuvieron a punto de conseguirlo. Y de esta manera cierra la primera mitad, 13-9. Nosotros vamos a una corta pausa y regresamos.
Y regresamos a la acción. Anota el equipo de la José Emilio Lugo, Javier. Oye, hija, y eso es lo que necesita el equipo de la Junta. Anotar, anotar y se acerca de dos. El equipo de la Junta High falla en el intento. El equipo de la Juan C. Raye. Brian Lamboy comandando la ofensiva. Ahí vemos a Fabián. Pase en el corner y canastazo. Mandando fuego. Joel Rosa, que consigue su primer triple. 14 por 13. Y toman por primera vez la ventaja. El equipo de la Junta. Comienza el juego de la carrera. Junta el doble paso. Falla el intento. Y la captura el equipo de la Juan Serrayé. Y le pone calma. Viene Pacheco. Así que Pacheco con el balón. Pero vimos ahora a José Emilio Lugo con un rally de 5 por 0. Que toma la ventaja. Y sigue con la... No, bueno, el rally es más, es 7 por 0 porque estaba 13 a 7 el juego. Bueno, sí, cerró el parcial quizás 13 por 9, pero el último canasto fue de la Junta. Sí, estaba 13 a 7 un momento dado el juego. Así que José Emilio Lugo ahora con el control del partido se ve mucho mejor. Vamos a ver si logran anotar, fallan, rebote. Steve Rebound para el equipo de la Juan Serrano. Así que Juan Serraye a la ofensiva. 14 por 13. Diego Vigas, pase para Dene. Pacheco. Pacheco que es defendido por Rosa. Dene Pacheco. Que no logra conseguir el intento. Rosa. Lamboy en el doble paso. Y consigue el canasto. Brian Lamboy dándole la ventaja de 3. Y la Juan C. Rayes ahora en problemas. Ya que llevan varios minutos sin poder anotar. Vamos a ver la repetición. Oye, canastazo. Así que Diego y Vigas irá para dos intentos porque están en... Fue tirando. Diego Vigas lleva 4 puntos en el partido. Consigue el primero. Va perfecto. Va perfecto, eso es correcto. El área de un suspiro. Lleva de 3-3. Va para su segunda tirada libre. Falla. Lo salamos. Bueno, lo salaste tú. Así que Brian Lamboy... Bonito pase de Brian y mejor el canasto del jugador número 27, Denzel. Y el equipo de la Junta, no sé lo que le dijo Enrique Buy, pero lo que le dijo en ese descanso de ese primer parcial ha hecho efecto. Yo lo único que sé es que Enrique Buy es como los camaleones, se cambia la camisa según el equipo que va a dirigir. Ahorita tenía la polo blanca. Y ahora tiene la polo amarilla. Sí. Primero cuando lo entrevistamos no tenía esa camisa. No, tenía esa misma. Tenía esa. Okay. Así que hay tiempo pedido. Regresamos luego de esta pausa.
Regresamos a la acción, Javier. Regresamos a la acción luego del tiempo pedido por el entrenador de la Juan Serralle, buscando una reacción del equipo de la Juan Serralle, ya que la Juan Serralle en este parcial solamente ha anotado una tirada libre, que fue producida por Diego Viga. Hasta el momento no han podido conseguir ningún tiro al campo. En este parcial llevan 9 puntos el equipo de Adjuntas High. 9 puntos, ya que el partido cerró 13-9. Diego Viga pase desde la línea de 3, no lo consigue. Diego Viga con el rebote ofensivo. Buena defensa de Adjuntas. Brian Lamboy en la transición, retrocediendo. Bonito el pase. No lo consigue. Luchando por el rebote. El equipo de Adjuntas lo consigue. La Serralle, Dene Pacheco. Jugador bastante espigado. Un buen tiro a larga distancia. Le pone calma el equipo de Juan Serralle. 10 segundos para tirar. Se resbala el jugador de Juan Serralle tirando la flotadora. No lo consigue. Ahora a la transición Brian Lamboy. 2 puntos fáciles para Brian Lamboy. Así que buen corrido de transición. Especialmente gracias al rebote del número 23, que rápido vio el balón adelante. Oye, y Brian Lamboy en este parcial lleva 6 puntos. Y Diego Vigas, qué bueno, de 3. Mandando fuera, fuera, fuera. La Morten quemando la malla a manos de Diego Vigas, que en este partido lleva 8. 8 puntos. Y puede anotar de esa área cómodamente. Lo he visto. Y falta ofensiva porque lo agarraron remando. Vamos a ver el replay. Remando. El equipo de la Juan Serralle tiene que buscar los hombres calientes. Y en este momento lo es Diego Viga o un Dene Pacheco, que es un muy buen tirador. Así que se prepara para el saque lateral el equipo de Juan Serralle. Así que saque en la línea lateral. Recibe el jugador número 6, Norman Caraballo. Norman identificando a Diego. Diego, que ha estado caliente. Y te lo dije. Sigue continuando, repitiendo la dosis. Iguala el marcador Diego Vigas con el segundo triple consecutivo. Y Adjuntas buscando responder. No lo consigue Caraballo. Y ahora hay falta en la posesión. Y vamos a ver el replay. No es un déjà vu. No es la repetición de ahorita. Es el último canasto de Diego Vigas. Oye, y en el mismo lugar. En el mismo lugar, de la misma manera. Y es porque él es un streaky shooter, ¿verdad? Y lo he visto. Cuando anota uno, puede anotar 2, 3 y hasta 4. Lo he visto en otras ocasiones. Y es por eso que traigo el comentario de que Juan Serralle tiene que identificar a los hombres calientes. Tienen que aprovechar el momento ahora mismo de Diego Viga. Otro jugador que lo hemos visto ha sido Dennis Pacheco, pero hasta el momento es Diego Viga quien tienen que buscar. Así que formación de caja con el equipo de Juan Serralle. Ahí vemos a Caraballo, que comete el turnover. Vemos a Rosa buscando qué hacer. Casi la intercepta y hay contacto con el balón. Así que el balón le corresponde al equipo de Adjuntas cuando resta 1:41. Oye, y por un momento había dicho que el parcial iba 9-1. Ahora va 11-7. Así que ahora sí, el juego, se ha nivelado. Un juego nuevo. Vamos a ver. Resta 1:41. Saque la línea lateral para el equipo de la Juan Emilio Lugo. José Emilio. José Emilio. Ahí vemos el tiro
del equipo de la Junta, que no lo consigue. Rebote de Dene. Dene identificando a Diego. Diego con el balón, atacando la brecha. Un movimiento. Y recibe la falta personal. Irá para la línea de suspiro, que hasta el momento está tirando para un 75%. De 4 intentos ha anotado 3. Anotado 3, eso es correcto. Okay, estamos viendo la repetición. Cuando absorbe la falta personal, irá para 2 intentos. Está 1 con 21 por jugar. Y consigue el primero. Buen release para Vigas. Y consigue su punto número 13. Punto número 13 para Diego Vigas, que provoca tiempo pedido por parte del equipo de la Junta. 22 por 20. Nosotros vamos a una corta pausa y regresamos. Y regresamos a la acción luego del tiempo pedido por el equipo de la Junta High, buscando una respuesta para Diego Vigas, que se ha puesto la capa en este segundo parcial y contesta el equipo de la Junta High con un canasto del jugador número 25, que lo es Jeremy Maldonado. Oye, un jugador bastante espigado. Bastante alto y con un buen brinco lo vi ahí donkeando en el calentamiento. Así que un jugador que tiene mucho que dar para este equipo. Y va para jugar Sport Bichon, pero no lo consigue. Partido igualado, resta un minuto de este segundo parcial. Tiene Pacheco con el balón. Y Juan Serrayé decide lanzar de 3, no lo consigue. Y el balón se queda. Se queda porque el oficial Orlando González indica que la tocó. La tocó el último jugador. Fue el jugador de la Junta. Así que Juan Serrayé se mantiene. Diego Vigas nuevamente con otro canasto, quemando la malla. Diego Vigas, tercer triple en este parcial, 25 por 22. Y responde Jeremy Maldonado con otro canasto, 25 por 24. Diego Vigas nuevamente con otro, pero en esta ocasión no lo consigue. Restan 15 segundos. Lamboy para Yariel. Yariel recibe la falta personal. Oye, estamos viendo la repetición con el pick and roll. Oye, y un tiro reverse ahí de Tosten Play, que realmente le ayuda el tamaño, la altura. Sí. Porque no era un tiro fácil. Se la dan a Jeremy. Jeremy cuando restan 8. Jeremy nuevamente y recibe la falta personal. Y es que es grande este Jeremy. Es atlético, así que vimos ahí cómo consigue la falta. Así que irá para 2 intentos creándole problemas. Y además de ser alto, tiene unos brazos bien, bien largos. Sí. Y que ese Wispan está
y falla siempre el primero. En estos equipos de estos pueblos sacan unos muchachos, lo que es Barranquita, Junta, Orocovi. Yo digo que es la comida. Salen unos grandecitos por ahí que... Y partido igualado. Y lanza de tres y consigue el canasto. ¿Y de qué manera de cerrar esta primera mitad? Joshua Negrón. Así que cerramos esta primera mitad. Y lo vamos a replay. Y lo vamos con el replay. Saludos a todas las fanaticadas de Sport Vision PR. Aquí nos encontramos con el entrenador del equipo de la Escuela Pública, la Junta High. Así que vamos a indicarle cuál es su nombre y qué equipo dirige en esta temporada. Mi nombre es Enrique Pul, dirijo los equipos de senior masculino y senior femenino de la Escuela Pública. Coach, ¿cómo ha sido esta temporada? Sé que el baloncesto escolar se supone que es el segundo semestre, pero ya aquí en Puerto Rico, tal vez empezamos septiembre, octubre. ¿Cómo ha sido ese transcurso de esta temporada 2023-2024? Mira, ha sido bastante exitoso para nosotros. Nosotros comenzamos las prácticas en julio del año pasado. Llevamos ya unos 6-7 meses entre la práctica y juego. Ya hemos jugado cerca de 50 juegos con los equipos de nosotros. Básicamente con las muchachas, que los varones empezamos un poquito. Empezamos igual en julio, pero tienen de nosotros. Ha sido larga, pero ha sido bien fructífera. Hemos intercambiado con muchos equipos de escuela pública, todavía no hemos querido la torneo del colegio, sino que nos hemos mantenido más o menos en lo que es en escuela pública. Pero obviamente los colegios tienen su propia plataforma, y para nosotros queremos tener una plataforma, hicimos una copa de preciso, donde vinieron también 14 escuelas de escuela. El torneo que tenemos 40 y tantos, como 43 equipos, todos de escuela pública. Y lo que estamos haciendo es darle la plataforma, la plataforma de exposición a los sistemas de enseñanza pública de Puerto Rico. Uno como coach tiene su filosofía y uno quiere llevarle siempre un mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje que usted como coach le quiere llevar a sus jugadores? Mira, primero la responsabilidad. Yo soy de la vieja escuela. Yo voy de responsabilidad desde la práctica, los juegos, la era que tiene. Porque nosotros estamos educando para la vida, porque no estamos educando para el deporte, porque para los que están deporte va y viene. Pero lo que es la educación y lo que son los valores se van a ganar todo. Entonces, nosotros lo que queremos crear son buenos ciudadanos. Somos buenos ciudadanos y después, si alguno tiene la suficiente habilidad para ponerte una carrera, por lo menos en un ambiente escolar o deportivo, con una beca universidad, que si no han becado, ya sea yo lo han becado estudiantes para las universidades, pero es para preparar a los estudiantes y esos seres humanos para tener la vida. Porque usted sabe que no es... No todo va a ser color de rosa, sino que van a haber altas y bajas. Y en ese caso, no importa cuándo se caiga, sino cómo se va a levantar, que hay un fuerza y que el peño se responda. Y sobre todo la responsabilidad, el deseo y el sentido de pertenencia al programa de la Escuela Superior de Semilo Lugo. Pues así, somos agentes de cambio, como muy bien dijiste. Y por último, algún mensaje a la fanaticada, a la población estudiantil, la Junta, a la comunidad. Mira, que este es un maravilloso, este es una plataforma que no solamente los colegios tienen la exposición y tienen la plataforma, sino que también la escuela pública, los pasados años que hemos ido levantando los programas escolares del sexto, porque eso es lo que queremos, que la gente siga apoyando los programas, no solamente con ver los juegos, sino apoyo financiero, relativo de cuando vamos a pedir a los actores para un gol. Que apoyen a la comunidad, que apoyen a tu equipo de la justicia, que vayan a la casa y sobre todo que le den esa manita y que le den ese sentido de que están haciendo un buen trabajo, de que se sienten orgullosos de estos muchachos. De embargo, te han representado la escuela y su pueblo, que es lo más que ellos desean y lo más que disfrutan. Así que gracias a todos. Regresamos para la segunda mitad, luego de que la primera finalizara con un triple.
venciendo la chicharra de tablón por parte de la Juanse Reyes y nuevamente están a la ofensiva. Oye, y hablando un poquito de un resumen de esa primera mitad, donde el primer parcial lo dominó el equipo de Juanse Reyes 13 por 9. Sin embargo, vimos un segundo parcial donde el equipo de Junta High comenzó 9 a 1. 9 a 1. Rápidamente tomaron la delantera de ese segundo parcial. Sin embargo, vino un jugador espectacular anotando 12 puntos. 12 puntos, 12 de ellos fueron tres productos de tres tiradas libres de tres. Diego Vigas cerró la primera mitad con 16 puntos. Así que ese parcial cerró 16 por 15 y vemos que otro de los jugadores que también está sobresaliendo es Jeremy Maldonado, que acaba de anotar una bandeja fácil y anotó cerrando el segundo parcial con 5 puntos. Y vemos ahí otro de los mejores jugadores por parte del equipo de la Junta, Brian Lamboy, que cerró la primera mitad con 8 puntos. Así que 27 por 29. Juanse Reyes busca a la ofensiva. Su mejor anotador, Diego Vigas, está en el banco. Lanza de tres la Juanse Reyes. Falla, rebote para Jeremy, pero la pierde o pisa la línea momentáneamente. Así que hay outside. Posesión para el equipo del Coto Laurel. Ella en Ponce. Así que 29 por 27. Juanse Reyes. A la ofensiva. Comanda ahora el jugador número 34, Diego Torres. Diego para Norman Caraballo. Caraballo corrió con el balón. Sigue a la ofensiva el equipo de la Junta, que busca recuperar el liderato del partido. Abajo por dos chavos. Brian Lamboy, Brian. Para Dian. Pase que casi era interceptado. Falla el intento. Tenemos a Jeremy. Jeremy, jugador que sigue dominando las tablas. Sigue dominando las tablas. Y está siendo bien efectivo. Oh, de momento vino del banco y lo que ha hecho es un daño al equipo de Juanse Reyes. Así que un muchacho que siempre está sumamente activo ofensivamente del área de la pintura. Sin embargo, tiene problemas en el área de las tiradas libres. Hasta el momento lleva 4 intentos. 5 con ese y de esos 5 solamente ha encestado 2. Así que 28 por 29. Ahí vemos rebote otra vez nuevamente de Jeremy Maldonado. Pase bonito de Brian Lamboy. Bandeja, rebote ofensivo de Jeremy, que no lo consigue. Y ajunta. No se quita. Ajunta juega duro. Ajunta no se quita. 4 posesiones consecutivas. 4 tiros consecutivos tratando de conseguir ese intento cerca del canasto. No lo lograron. 5 minutos. 29 por 28. Brian Lamboy sacando en la línea base. Pase en el medio. Flotadora. Rebote luchado. Y ahora Diego Vigas. En la transición, Diego. Inteligentemente realizando el pase. Caraballo para Diego. Diego buscando atacar la brecha. Diego en step back. Encuentra a su compañero. No lo consigue. Rebote ofensivo para el equipo de Juanse Reyes. Y el balón lo pierde. 29 por 28. Y este parcial hasta el momento 3 a 1. 3 a 1. Así que ha empezado lento. Porque ya han pasado casi 3 minutos. Así que ahora movida por el equipo de Juntas. Ahí vemos tiro a larga distancia de Yariel. Y el balón le pertenece al equipo de Juntas. Sí.
saque en la línea base. 4 minutos con 16 segundos. Y bonito el canasto de tabla para Denzel. Toma la delantera el equipo de Ajunta. 30 por 29. Parcial que se mantiene 5 por 1. Ahí vemos a Denis Pacheco, que recibe la falta personal. Oye, le soltamos a todas esas personas que sigan compartiendo la transmisión, que estamos en vivo a través de nuestra red social en Facebook. Y también tenemos YouTube. Así que para que lo ponga en la comodidad de su televisor, cualquier parte de smart, negocio, donde sea. Así que para que puedan apoyar a estos jóvenes, tanto de Juntas como de la Juan Serra, y ambas instituciones que son parte de la Lidespo. Así que un saludo para allá a Miguel Martínez, Julito Martínez y acompañado. Oye, y el triple. Se manda fuego, fuego, fuego. La Molten quemando la malla y fue, Joshua Negrón, que oye, que Joshua fue el que cerró la primera mitad con el triple. Oye, vamos a ver ahora ese triple. Así que... Desde el corner. Desde el corner. Así que quemando la malla. 32 por 30. Así que toma nuevamente la delantera el equipo de la Juan Serrayé. Ventaja de 2. Cuando restan 3 minutos con 35 segundos. Ahí vemos, están buscando el mapa para sacar la cancha. Y aquí la gente se celebra todo. Sí. Eso es lo lindo de estos pueblos, Diego. Pueblos que son unidos. Unidos. Eso es correcto. Así que Diego Vigas comandando la ofensiva del equipo de Juan Serrayé. Ahí vemos a, nuevamente a Negrón. Denis con el rebote. Diego atacando la brecha. Ahí vemos a Negrón, que en esta ocasión no lo consigue. Y ahora Junta buscando igualar el marcador o tomar la delantera. Y falta personal de Jeremy Maldonado, que sí, el bloqueo ilegal se movió. Fue muy bien cantado. Sí, se estaba moviendo en la cortina. Ahora la posesión va a sacar Diego Vigas. Vamos a ver si Juan Serrayé viene a retomar el control del partido. Están cambiando los tiradores de lado. Están buscando a Diego Vigas, que anotó 3 triples corridos en la primera mitad. Se prepara para el cuarto del partido y falla. Falla en esta ocasión. Rebote de Denzel. Ahora vemos el equipo de la Junta buscando jugar mitad de cancha. Vemos a Yariel, pase para Lamboy, que falla, rebote de Denzel, que no lo consigue. Y ahora Juan Serrayé, tomando calma. Tratando de organizar la ofensiva. Vemos a Diego, localizando a Caraballo, que hace el intento, no lo consigue. Vemos a Fabián, que presenta problemas. Caraballo roba el balón, pase para Negrón. Denis toma el triple, pero no estuvo ni cerca de conseguir el canasto. Ambos equipos con varios intentos. Y ahí vemos otra falta ofensiva. Bloqueo ilegal. Nuevamente, segunda consecutiva por parte del equipo de la Junta. Y se movió claramente. Así que... Y estos son los errores que no deben cometer, Diego. Son errores mentales. Si no puedes hacer la pantalla, tienes que olvidarte de ella. Ya no te puedes mover. Y tienen suerte que el equipo de Juan Serrayé no ha podido capitalizar en estas últimas 4 posesiones. Que antes han tenido tiros solos, pero no han podido lograr encestar. Y ahí vemos a Joshua Negrón, que realiza otro intento. Y esto es un error común que cometen muchos de los jugadores cuando logran encestar varios triples.
se enamoran de la línea de tres. Cuando realmente debe... debe diversificar tu juego. Exactamente. Ahí vemos a Jeremy Maldonado. Y otra falta. Y la falta fue del jugador número 23, Adián Echevandías. Hay cambio. Y los últimos intentos del equipo de Juan Serrayé han sido triples. Los últimos tres intentos han sido esos canastos de tres. Ahí vemos como Caraballo. Buen intento ahí de dos. Que consigue el canasto Miguel Casilla. Sigue 34 por 30, ventaja de 4. Ajunta. Al parecer se quedó sin gasolina en el lado ofensivo. Y turnover para parte del equipo de Ajuntas, que sigue con su sequía ofensiva. 46 segundos, Diego. Un parcial bien bajito, ya que nos acostumbraron en los primeros dos a que ambos equipos anotaban más de 10 puntos. En este parcial, Ajunta lleva solamente 3 puntos y el equipo de Juan Serrayé 6 puntos. Muy 6 bajito, a 3 bajos. Muy bajito. Muy bajito para ambos equipos. Y el último va a ser igual de cerrado, ya que los equipos pues tienden a crear la posición un poquito más larga, no coger tanto, ya tienen que empezar a controlar el balón. Y es como, tú dices, están cayendo en juegos mentales. Sí. Y una... Si no me equivoco, 3 segundos o un técnico. Así que consiguió el canasto Joshua Negrón. 35 por 30. Ahí vemos a Caraballo para Joshua. Joshua tomando el triple. Y ahí vemos cómo Denzel captura el rebote para una última jugada junta que le urge cerrar este parcial. Y hay falta ofensiva remando. Lo que resta es un segundo. Y finaliza este tercer parcial, 35 por 30, dominando el equipo de Juan Serrayé. Nosotros vamos a una corta pausa y regresamos para el último periodo. Continuamos la acción, Javier. Cuando restan 6 minutos con 50 segundos y triple. Triple de Brian Lamboy, que despierta la ofensiva que llevaba durante muchos minutos dormida Brian Lamboy. Pero el equipo de Junta comete turnover nuevamente.
Así que 33 por 35. Y el zurdo quemando la malla. Un tercer parcial que para ambos equipos es para olvidar. Ya que el equipo de Joncera ya anotó 7 puntos y el equipo de Ajunta solamente anotó 3. 3 puntos. Así que ahí vemos el equipo de Juan Serayé, que también comete turnover. Turnover para ambos equipos consecutivos. A Junta, a pesar de tener un tercer parcial pésimo, está abajo de 2. O sea, esto no se ha acabado. Esto se ha mantenido ahí. Ahí vemos Diego Viga para Joshua Negrón, que falla el intento. Y el balón continúa perteneciendo al equipo de Juan Serrayer. Así que cuando restan 5:59, Javier, las personas conectándose poco a poco a la transmisión, porque este partido es uno no apto para cardíacos. Así que ha sido un juego que es impredecible. No se puede tomar un favorito. Ha cambiado el momentum y ahora lo tiene la Juan Serrayer. Y lo venía diciendo en el segundo parcial. Tienen que llevarle la bola a Diego Viga, pero también hay que llevarle la bola a Denis Pacheco, que tiene puntos en las manos. Y se soltaron las muñecas de la Juan Serrayer, así que todas atinando de la mejor manera a la canasta. Se prepara Diego Vigas, falla, rebote para Emilio Lugo, que va al ataque en la transición. Y ahí vemos a Lamboy, que recibe la falta personal. Así que cuando restan 5 minutos con 26 segundos por jugar de este último periodo, Javier. Y se prepara ahora Brian Lamboy para 2 intentos con la oportunidad de acercarse al marcador a 3. Oye, y están están las torres gemelas ahí. Eso es así. Del equipo de... Oye, el equipo de Junta está jugando con un cuadro bastante alto. Acaban de cambiar a Denzel. Sí. Y entra ahora Yariel, si no me equivoco. Y falla ambas tiradas libres, pero Jeremy con el rebote ofensivo y recibe la falta personal. Oye, y este Jeremy le ha salido anillo al dedo al equipo de Junta, porque desde que lo pusieron en juego ha sido productivo. Hasta el momento lleva 8 puntos. Pero ha capturado un sinnúmero de rebotes ofensivos, tanto ofensivos como defensivos. Le vemos al otro, a otra de las Torres Gemelas. Le vemos a Jeremy, que le quitó el propio rebote a su propio compañero y consigue 2 puntos adicionales. Así que Jeremy, siendo factor en este partido, con 2 puntos más en el juego. Así que la Juan Serrayer al ataque. Ahí vemos a Diego Vigas y ahí vemos a Lamboy, que intercepta el balón y Wirita se acerca de uno. El equipo de la Junta, vemos a su coach, el coach de la Juan Serrayer, pidiéndole calma y hay falta personal antes del tiro. Javier, impresionante el juego que estamos viviendo ahora mismo desde el Coliseo Rafael Yule en el pueblo de las Juntas. Donde dijiste dirigente, pero ese siendo el dirigente asistente, porque el dirigente... Bueno, en este caso, hoy está siendo el jefe entrenador de este coach, equipo, es Ronnie Pagán. El tradicional Ronnie Pagán, amigo de Sport Bicho. Amiga, correcto. Así que le mandamos un saludo, debe estar con su familia. Así que Pacheco. Denis Pacheco va para 2 intentos. Y falla el primero. Oye, la fanaticada bien metida, Javier. Mucha bulla en las gradas, Javier. Y falla ambas tiradas libres. Así que se mantiene el marcador 38 por 37. Restan 4 minutos con 25 segundos. ¡Buen giro! De Adrián Echevan Díaz. Y esto sí que fue una jugada de top play. El canastazo de la noche es para Adrián hasta el momento, con ese gran giro. Pero Diego Vigas se prepara y recibe la falta personal. Pero vamos a la producción para ver la repetición, Javier. Oye, qué gran giro.
Así que excelente el canasto que estamos viviendo. Oye, oye, y la fanaticada contagiada. Oye. Contagiada, oye. Y son los primeros puntos para Diego Vigas en esta segunda mitad. En esta segunda mitad, Diego Vigas, que falla. Oye, rebote para Jeremy, es otro más, súmale. En la cuenta. Jeremy, sin mal, o sea, no llevamos la cuenta aquí, pero ya ha sobrepasado para mí de los 10. Y ahí vemos Brian Lamboy colocándose la capa en este último parcial. Lleva 7 puntos en este último parcial. En total lleva 15 en la noche de hoy. Vemos una zona por el equipo de la José Emilio Lugo. Va el triple, falla, rebote para Juntas. ¿Quién controla el partido, Javier? Cuando restan 3 minutos con 27 segundos por jugar, triple, falla, rebote para la Juan Serrayé, Javier. Javier está impresionado con el partido, así que va al ataque, lanza y anota, Javier. Y anota Joshua Negrón, que hasta el momento lleva 13 puntos en el partido. Partido igualado nuevamente. Restan 3 minutos. Vemos ahora a Brian Lamboy pidiendo abrir la cancha. Brian para Jeremy. Pero recibe la chapa de Caraballo. Norman Caraballo. Que si ya la gente que nos está escuchando sabe que Jeremy es un jugador de 6'5, 6'4. Piensa que Norman Caraballo es un tipo de 6 pies. Y no. Es un gal. Pero de 5-5. Pero estamos viendo la repetición, gracias, traído a la producción, Amigo Martínez. Como vemos el canasto en suspensión, oye. Y ahí vemos ahora a Fabián, que trata de encestar el balón, pero no lo consigue. Joshua Negrón, cuando restan 2 minutos con 42 segundos. La gente aquí en Ajuntas contagiada. Oye, con el partido. Se siente como si fuesen miles. Así que la Juan Serrayé la tiene Vigas con mucha presión, canasto y falla, pero recibe la falta personal e irá para los intentos Diego Vigas. Oye, y un tiro con bastante oposición. Sí, ahí lo vimos. Con bastante oposición, va para 2 intentos Diego Vigas. Impresionante la ejecución de estos dos equipos al final de este partido, pero hay tiempo pedido, así que tenemos que ir a un descanso, Javier, y regresamos en breve. Minutos con 29 segundos, Javier. Partido igualado a 41. Esto significa que el juego está 0-0. Y Diego Vigas consigue el primero, punto número 18 para este muchachito en la noche de hoy. 42 por 41. Oye, y Vigas con el clutch en el momento más importante, luego de un timeout, que es difícil tú venir a notar eso, ya que se te enfrían las manos en el tiempo pedido. Y Ajunta buscando igualar el marcador. Falla el intento. Rebote de Juan Serrayé. Pasa adelantado para Diego Vigas. Bonita la jugada. Espectacular para Diego Vigas. 21 puntos para él. Hay tiempo pedido para el equipo de Ajunta High. Nosotros vamos a una corta pausa y regresamos.
2:09, Javier. El partido por 4 arriba a la Juan Serrayés. Un partido emocionante. Y a Juntas tiene que anotar. Ya que está bajo de 3. Ahí vemos a Fabián lanzando de 3. Se quedó cortito. Rebote. Segundo tiro consecutivo para Diego Vigas, que falla solo en la bandeja. Ahí vemos a Jeremy Fabián con el balón, lanza. Y chapa, Javier, en el momento más importante. Y sigue la José Emilio Lugo, que no se quita, Javier. Así que jugando un buen baloncesto, pero tenemos que destacar a Diego Vigas, que anotó 4 puntos al hilo. Sin embargo, no pudo conseguir ese último canasto. Pero ha sido la gran bujía para que el equipo de la Juan Serrayés esté arriba en el marcador. Y Adrián Echevandía falla el primero. A Junta ha tenido diferentes oportunidades para poder acercarse al marcador. No ha podido aprovechar ninguna de ellas. Así que quieren este segundo intento, vamos a ver si lo consigue, y lo consigue. Ventaja de 3. Percibo mucho nervio ahora mismo en esta cancha, Javier. Así que la posesión para el equipo de la Juan Serrayés. Así que la tiene Pacheco. Pacheco con el drible, con el regate, decide lanzar. Y el doblete para Pacheco. Que posiblemente puede ser el dagger de este partido. Dagger, pero falta mucho tiempo, Javier. Así que ajustas, moviendo el balón sobre la zona, los de casa, que lanzan, falla Jeremy nuevamente. Y consigue la doble anotación. Así que se acerca de 4, Javier, cuando restan 53 segundos por jugar. Y Joshua Negrón con el balón. Pase para Dennis Pacheco. Dennis Pacheco identificando a Joshua. Joshua buscando qué hacer. Restan 40. 47 por 44. Pacheco para Negrón. Negrón lanzando desde 3. ¡Y! ¡Wow! Así que llama a los policías, porque acaba de caer una bomba aquí en el Coliseo Rafael Julio del Pueblo de Juntas. Así que ventaja de 6 puntos para el equipo de los del barrio del Coto Laurel. Así que regresamos luego de esta pausa. Y regresamos a la ciudad, y recuerda que si usted quiere una transmisión de alta calidad, puede llamarnos a Sport Bicho PR en nuestras redes sociales. ¡Y canasto! ¡Qué hay fuego! ¡Ariel Reyes se acerca de 3, 50 por 47! Y hay falta personal, y esto no se ha acabado, Diego, esto no se ha acabado. Llama a la producción, que vamos a ver el replay. Y canastazo de zurdo. Yariel Reyes. Oye, poniéndose la capa. 13 segundos. La tiene Vigas. Recibe la falta personal. Oye, y Vigas es peligroso. Vigas es peligroso. Y hasta el momento, desde la línea de suspiro, solamente ha fallado 2 intentos. Así que Vigas se prepara para 2 intentos. Y este joven no tiene nervios hasta el momento. Está tirando para un 80%. 10 intentos, ha podido encestar 8 de ellos. Y falla. Lo salaste, Javier, lo salaste.
Tiene que anotar este próximo para asegurar el partido. Para asegurar el partido. Si no hay muchas opciones todavía, pero vemos el follow through de Diego Vigas y hay tiempo pedido, así que nos vamos con el comercial de Sport Bicho. Oye, y regresamos a la acción, Diego, pero antes del partido, ¿vamos a mandar un saludo a quién? A Jamie Lee y a Jamie Lee Vigas, hermanas de Diego Vigas, que nos están sintonizando saliendo del trabajo. Y ahí vemos Lamboy que lanza, no lo consigue Fabián con el canasto. 2 segundos. Y balón que le corresponde al equipo de Juan Serrayé, que está tocando la puerta, Diego. ¡Termino! Y está el confeti, mi gente, para celebrar el campeonato para el equipo de la Juan Serrayé Family sobre los locales, la José Emilio Lugo. Así que gracias a todas esas personas que sintonizaron esta transmisión. Un saludo a Ronnie Pagán, entrenador jefe de este equipo de la Juan Serrayé, y a toda la familia de la tercera Copa del Gigante, a Kiu, ¿verdad?, a su esposa, a Puig. Así que a todos agradecemos por esta transmisión, Javier. Que pase muy buenas noches.